¿Y las ocupaciones de tierra qué son? Son la expresión de todas las contradicciones de este sistema social. La pobreza, la indigencia, el hambre, la caída salarial, el empleo te llevan a eso. ¿A qué? Y a resolver el problema por tus propias manos. Ocupaciones hay en todos los lugares, en todas las provincias del país. ¿Y cómo lo ha resuelto en el 2020, para no ir más lejos, el gobierno actual con represión? Es decir, saquen a todos estos tipos de acá, vuélvanse a sus casas, hacinados. Y bueno, entonces, ¿cómo no voy a plantear que esto es una cuestión de los gobiernos que han pasado hasta ahora? Si lo han resuelto así, con represión, echando gente y demás. Luego, el problema de los alquileres, incluso la ley de alquileres, y es una disputa puramente mercantil, en esta disputa por la renta urbana. En lugar de 2 años, alquilame 3. ¿Es un beneficio? Claro que sí. En lugar de 2 garantías, déjame una o ninguna, o algo que no sea tan... Claro que es un beneficio. Ahora, ¿resuelve el problema habitacional? ¿Resuelve el problema de la vivienda? Segundo, ¿a quién se lo resuelve? ¿A la clase obrera registrada? ¿A la mejor paga, la que está en blanco? ¿Cuántos son? ¿Y el resto qué? Entonces, el problema de los alquileres resuelve parcialmente el problema, pero no totalmente. Acá apostamos a decir, bueno, ¿cuál es la centralidad que tiene que tener un Estado? Un Estado tiene que tener la centralidad de resolver el conjunto de los problemas habitacionales y no solo una parte. Por eso tratamos de pensar la totalidad y por eso en otras mesas, en estas jornadas, se ha hablado de planificación, se ha hablado de desarrollo económico, se ha hablado de cómo hacer para levantar esta Argentina y el problema de la vivienda está inmerso en estos problemas. Por eso digo, defiendo la posibilidad de construir vivienda al menos en el mientras tanto. Si el día de mañana construimos un socialismo y la vivienda deja de ser una mercancía, bueno, ahí estaremos hablando de otra cosa. Porque todas las viviendas deshabitadas serán habitadas. Porque la vivienda deja de ser una mercancía. Y ahí no hay un problema intergeneracional ni nada por el estilo. Porque la vivienda es la vivienda porque es una necesidad social. Y el socialismo resuelve una necesidad social. Mientras tanto, está en manos del capitalismo. ¿Y cómo resuelve el problema? Con la demanda solvente. Por eso es tan difícil alquilar. Por eso es tan difícil comprar. Porque esas cuestiones solo resuelven la demanda solvente. Es decir, aquellos que tienen plata para pagar. ¿Es el conjunto de la clase obrera? No, es una parte pequeña, la clase obrera en blanco, la que paga el impuesto al salario, ¿sí? Cuarta categoría, a las ganancias. Sí, pero mucho más no. Entonces, uno puede hacer cambios en la ley de alquileres y demás, pero ¿eso va a resolver el problema de la vivienda en Argentina? No. ¿Va a resolver el problema de la habitación en Argentina? No. Me parece a mí. Va a resolver un problema. Va a resolver una parte, pero no el todo. Entonces lo que tenemos que pensar es cómo construimos millones de viviendas. No 400.000, 200.000, 60.000 soluciones habitacionales. No, no. ¿Cómo construimos una política de millones de viviendas?